Hey, take a look at this. Man, I can't believe it. Oh my you god. You see? It's a mess. The wallets on the couch, the cell phones. You see? The towel, the calculator, the cap, the mask, catalogs. Wow, it's a mess. You see? And the trash. Está hecho un desastre. La basura aquí. La cartera. Los teléfonos. La toalla. La calculadora. Y esos catálogos que hacen ahí. Y el cubrebocas. Y la gorra. ¿Qué están haciendo aquí? Es un desastre. It's a mess. Can't believe it. Ah, bueno. Aprovechando todo esto, let's take advantage of it. I'm pretty sure that you know some of these words, some of this vocabulary, so I'm gonna start speaking Spanish, more Spanish for you. Aquí tenemos la cartera, bueno, los cojines sobre el sillón, eso es normal, los teléfonos en el sobre el sillón. Bueno, realmente muchas veces en español nosotros decimos más en el sillón. Claro, maybe you think in the sofa, they're not in the sofa. But in Spanish we usually say están en el sillón. No decimos está sobre el sillón. Si es correcto, es lo más correcto. Pero estamos muy acostumbrados a decir están en el sillón, la cartera está en el sillón, los teléfonos están en el sillón, la toalla también está en el sillón. You see? Maybe you have learned that is very proper to say on the sofa, sobre el sillón. So, la calculadora está sobre el sillón. Sí. Aquí en México lo más común es decir la calculadora está en el sillón. Y bueno, otra de las posiciones o prepositions, la calculadora está entre los dos cojines. Está entre los cojines. Está en el sillón entre los cojines. Más específico, ¿no? A ver, ahora dime tú. Where is the mask? That's correct. El cubrebocas. Cubrebocas. Yes, in Mexico it's called cubrebocas. El cubrebocas está entre la gorra y los catálogos. El tapete, bueno, también es un cojín, no es un tapete. El cojín está en el piso. No decimos mucho sobre, está en el piso. Y aquí también. Bueno, aquí puedes ver diferentes verduras. Las calabazas, la papa, los jitomates, el aguacate o los aguacates, porque son tres, el cuaderno, el teléfono, el celular, el tenedor, la compu, así es más fácil, la compu, la lap, el mouse, la llave del carro, el vaso. ¿Y qué hace la pluma? ¿Qué hace la pluma dentro del vaso? ¿Ya ven? Es un desastre. La basura, son las cajas de basura. Bueno, la basura, son cajas, pero es basura. Bueno, ya descubrieron todo el desastre. So you have already seen all the mess I have at home. Gee, you see? Alright, whatever. La pregunta es, the question is, in Spanish obviously, ¿dónde está el mouse? ¿Dónde está el mouse? Y si, and if we're talking about just one thing, just one item, we say, ¿dónde está el tenedor? What if the question is for two or three or more? Well, the question is, where are in English? But in Spanish we say, ¿dónde están? Están con N. ¿Dónde está para una sola cosa? ¿Dónde están las or los? Recuerda, las or los.
¿Dónde están los aguacates? ¿Dónde están los jitomates? ¿Dónde están las calabazas? ¿Dónde está la papa? Una sola. I'm gonna ask you the questions and we're gonna answer at the same time. Pay attention to the prepositions. So, ¿dónde está el vaso? El vaso está al lado de la compu. Y bueno, el vaso está al lado de la compu y al lado de la llave. It's because we don't know what the front is. Okay, now, ¿dónde está el mouse? El mouse está frente a la computadora. ¿Dónde está la llave? La llave del carro. La llave está al lado de la compu. También el tenedor. El tenedor está al lado de la compu. ¿Dónde está el teléfono? Well, el teléfono está detrás. El teléfono está detrás de la computadora. O el teléfono está por detrás de la computadora. Por detrás de la computadora. El cuchillo también. El cuchillo está detrás de la computadora. Y el cuaderno. Aquí desde esta posición. From this view. The notebook is behind. The notebook is atrás de la computadora. You got it? Ah, and what about the pen? ¿Y qué onda con la pluma? Bueno, la pluma está dentro del vaso. O la pluma está adentro del vaso. ¿Las cachaste? Aquí enfrente. El mouse está enfrente. Las llaves están al lado. Perdón. La llave es una sola. La llave está al lado de la computadora. Llevamos dos preposiciones. Two prepositions. La pluma está. Exactly. It's pretty similar to English. En el vaso. The fork is al lado. Detrás. Oh, ya sé. Estás preguntando por between. Yes, right here. So. ¿Dónde está el cell phone? ¿Dónde está el celular? El celular está entre el cuchillo y el cuaderno. ¿Que dónde está la papa? ¿Que dónde está la papa? La papa está entre los jitomates y la calabaza. ¿Que dónde está? Vamos a cambiarlo. ¿Que dónde está la llave? La llave está en la mesa, en medio. Esta es otra forma de decirlo, en medio. La llave está en medio de la computadora y del vaso. O la llave está entre el vaso y la computadora. En medio, es otra forma de decir entre. All right, that is all for today. That's all for today, guys. Thank you very much. Vamos a arreglar todo esto. La toalla. La cartera. Ya. Los teléfonos. ¿Qué son estos? ¿Recuerdas? Do you remember what they are? Cojines. Eso ahí lo ponemos. Y bueno, ahorita ya acomodamos. Okay, that's all for today, guys. Thank you very much. Thank you for being here one more time. And don't you forget to subscribe. No te olvides de suscribirte, por favor. Dale like. Y dame tus comentarios, por favor. We need to know your comments. Alright? Have a great day. Thank you again. God bless you. Que Dios los bendiga grandemente. Goodbye.